Y se mantiene bajo observación una joven de 18 años de edad ingresada en el hospital Robert Rick Cabral con signos presumiblemente de rabia humana. Ayer ya presentábamos el caso con la preocupación de que sería el cuarto, ¿verdad? Porque se trata también de una joven de Pedernales. El padre de ella descarta que se trate de la enfermedad y lo atribuye a factores psicológicos. Sin embargo, los médicos no están de acuerdo y consideran que en medio de este cuadro es una especie de ignorancia también simplificarlo de esa manera, porque la joven tiene antecedentes de que fue mordida por un perro que de hecho posteriormente murió. Yo pude observar que yo creo que es algo como psiquiátrico, pero cuando la llevo al hospital, que me la internan, ellos dicen que el cuadro que ella presenta, según versiones de ellos, que no es confiable, porque ellos creen que puede ser caso de rabia y que se la ha mordido un perro. Yo le dije, en ningún momento la ha mordido un perro. Que tiene el antecedente, como les dije, de que el perro de la casa la había agredido en octubre y que por esta sintomatología, pues entonces viene aquí y nosotros no tenemos, quiero aclararle, el diagnóstico confirmado de rabia, pero sí desde el punto de vista clínico, sí parece la enfermedad. Recuerden que los exámenes tienen que ser enviados a Estados Unidos para que luego venga ya una prueba patológica científica. En las próximas horas es cuando los médicos van a determinar si el diagnóstico ha sido de rabia o no, luego de lo que se envíe desde Atlanta a Estados Unidos, donde las pruebas son ya pasadas por este filtro.